Ahora sí estamos con Carlito. Ya había tapado el cable. ¿Eh? Ya había tapado el cable. No, era que estábamos comiendo los vinos. Claro. Ya, ese es el tema, ¿eh? Dios mío. ¿Cómo anda don Bruno? Bien. ¿Bien? ¿Hincha Boca, no? Claro. Grande, bro, una idea cagada. El abuelo lo hizo de Boca. No importa, chico, hincha Boca. Acá no venga con excusa. El abuelo lo hizo de Boca. ¿Paulita qué? Y tengo camiseta nueva de Boca. ¿Tiene la nueva? ¿La nueva que salió de Boca? Bueno. Mañana llévate la. Mañana el remate. Carlito, bienvenido. Gracias por venir. No, gracias a vos por el espacio. Gracias por el regalo. Hoy vamos a regalar vino de Cabaña de los Álamos. Que es un catina. Un catina, lo que vale un catina. Mirá, está con mirá, está en bote y todo. Lo que vale un catina. Bueno, no lo tomás vos, te lo trajiste. Bueno, Carlos, bodas de oro. Casi. No, bodas de plata. Bodas de plata, 25 años de la cabaña. Sí, en realidad no son 25 años de la cabaña, de remate. De remate, porque como vamos dos por año, la cabaña ya va para los 30 años de vida. Pero el remate es el número 25. Lo que pasa es que estamos dando más de un remate por año. Claro. Ahí está el tema. Gracias a Dios. Gracias a Dios, obviamente. Que están trabajando bien. Gracias a Dios, sí. Mañana volvés otra vez con José Luis Nápoles a rematar. Sí, José Luis Nápoles, Plana y la gente de Carmen de Areco que hace un grupo bastante bien. Cabrito, no se va a rematar cuota ni nada, va a ser con plazos. Nosotros tenemos un sistema que nos gusta y lo defendemos, que es un descuento por pago contado, 90 y 180 días. La cuota, qué sé yo, para mi punto de vista, no me gusta porque tengo que estar todos los meses pensando en pagar eso. Entonces doy más respiro y bueno, son puntos de vista, ¿no? Cada uno elige lo que le gusta. Yo siempre defendí esto y José y toda la gente nos apoyaron y bueno, mantenemos siempre lo mismo. Pero el pago contado está presente. Sí, sí, hay un 10% de contado. Aquel que tenga la plata y la quiere hacer valer, lo puede hacer. Bueno, estás como la ley de alquileres ahora. Sin gasto para el comprador. Y bueno, eso se hizo hace mucho y sigue, ¿viste? Lo que pasa es que nosotros debemos esto a los clientes y tenemos que tratar de volcar la mayor atención a ellos, porque sin clientes ninguna operación se puede hacer. Bueno, ¿cómo están los clientes acá en Saladillo, en Roque Pérez, en la zona, o sea, los nuestros? Porque yo sé como que José tiene sus clientes. Nada, más vale. Y está todo como está el sector. El cerdo quiere despegar y no despega. Entonces, bueno, estamos tratando, pero yo lo que le digo a la gente es que hoy es el momento de comprar una hembra, un macho, porque no esperar el boom. En el momento de poco valor es cuando uno tiene que rehacerse, tratar de mejorar para agarrar el mejor momento ya armado. Pues nosotros vamos al momento pico del cerdo a comprar, tenemos que pagar un doble por productor. Entonces hoy tranquilito podemos acceder a él y empezar a rearmarnos para que venga la olada buena, que el cerdo, todos los que estamos en esto sabemos que tiene altos y bajos, y bueno, hoy por ahí no está todo lo lindo que tiene que estar, pero seguramente en poco tiempo más va a mejorar. Nosotros creemos que el cerdo es una de las promesas, sobre todo en la parte cárnica, porque se empezó a meter en la cocina de los argentinos. Sí. Hay que ver a un tiempo más allá. No, yo soy optimista. Lo que pasa es que, vuelvo a reiterar, tiene que altos y bajos, y hoy por ahí no está todo lo lindo que tiene que estar, pero aquel que tiene cereal y tiene cerdo tiene que convertirlo. Y todavía con un cerdo que no está lo mejor que tiene que estar competitivamente, no es tan malo el número. Esperamos más, esperamos ese oxígeno, que va a venir seguramente. Vos me decís un 23, 24 palmas en el campo, ¿todavía es poco? Mira, acá... No, te pregunto por hablar de números, yo te pregunto por números. Yo sería optimista en un 28-30. Ah, bueno, por eso. Yo sería optimista ahí. Las cosas han aumentado, es una realidad, pero también tenemos que tener conciencia de que estamos en un momento de reacomodo. Exactamente. Entonces, bueno, yo soy optimista. Ni soy macrista, ni kirchnerista, soy un trabajador como uno más y quiero que a todos nos vaya bien. Y bueno, todavía vamos a ver qué pasa. Justamente, yo te digo que no solamente vos, todos apuestan a que nos sí, vaya claro, bien. Nosotros, ya nadie quiere que le vaya más mal. Los que trabajamos en el campo, como en otro sector, los laburantes, vamos a hablar así, queremos que a todos nos vaya bien y bueno, esperemos que así sea. Después hablamos del cerdo. ¿Y cómo va la cabaña de vacuna? Bien, estamos ya trabajando en todo lo que va a ser marzo o abril, no tenemos definido el tema de la fecha de remate, pero bueno,
va a ser, si Dios y la Virgen quiere, el primer remate ya a pleno de vaquillonas y toro. Estamos invitando a un creador amigo para darle un poquito más de forma. Y bueno, si Dios y la Virgen quiere, te vuelvo a decir, entre marzo y abril ya estamos a pleno por primera vez con eso, porque el remate pasado fue medio chico, estábamos... Bueno, lo mezclaste ahí en el otro remate, que haciendo, no estuvo mal. No, no, la verdad que en particular quedé sorprendido de cómo... Bueno, ahora nos invitaron a traer unas vaquillonas a la rural de Saladillo, la cual agradezco y vamos a estar presentes. Así que bueno, de a poquito nos vamos a ir integrando un poco en ese mercado. ¿En la sociedad rural para la jura? Vamos a traer a venta. No estamos constituidos en los papeles, entonces vamos a traer a la venta. Ya están preparándose, van a venir vaquillonas preñadas. Vaquillonas puras, preñadas por inseminación, que están naciendo. Casualmente anoche nació una, esta noche nació en tres. Así que van a venir con cría al pie a la exposición de Saladillo. ¿Se van a vender como? ¿Las cría al pie, cría al pie y las otras la no? La cría por muerto, digamos así, ¿viste? Se vende la vaquillona, la cría muerto. A la cual agradezco a la sociedad rural porque, sinceramente, me puso muy contento que me hayan invitado. Pero muy bien, te felicito porque fue un viejo amigo tuyo. Sí. Eso de hacer la cabaña. Fue el sueño de don Juan. ¿Te acuerdas cómo decía? Bueno, no le dio la vida a Dios para poderlo hacer y bueno, nosotros de alguna manera lo estamos poniendo en práctica. Quizás no como él lo hubiera querido, pero bueno, estamos ahí. Bueno, pero son proyectos. Bueno, te digo, lo que vos dijiste hoy es cierto, rearmarse para los momentos cuando haya que largar. El cerdo está largando ya en las carnicerías, cosa que el cerdo en carnicería era lechón y era embutido. Seguro. Bueno, hoy el lechón me estaban comentando que por no haber lo empezaron a pagar. Un lechón bueno hay que hablar de 800 pesos. ¿Por no eso? Hay disponibilidad, entonces por eso hace que suba el precio. Pero lo importante es que aquel que lo tenga puede contar con algo de 800 pesos. ¿Y cuál es el motivo que no hay? ¿Lo están haciendo gordo? No, yo pienso que... cuando el precio se cae, queda el verdadero productor. Los oportunistas salen del mercado. Sí, sí, sí. ¿Viste? Sí, pasa esto en todos los rubros. Pasó en todos los rubros. En el pollo, bueno. Hoy hace que el que crió toda la vida tenga ese lechón y va a tener su fruto. Aquel que fue oportunista, claro, por ahí el número no fue lo que pensaba y hace que entre y salga del mercado. Decía Oscar Alvarado, quedan las empresas, los negocios se van. Seguro, seguro, es así. Entonces, bueno, yo por eso te decía de movida que a mí me parece que cuando las cosas no van todo lo bien que tiene que ir, es el momento de capitalizarse. Claro. Es mi pensamiento, cada uno hace lo que quiere. Pero justamente los criadores, si no les preguntamos a ustedes, no aprendemos de ustedes, ¿de quién vamos a aprender? Tenemos que aprender de la gente que está en el rubro. Tampoco tenemos la varita mágica, a veces nos equivocamos también, ¿eh? Tampoco, también uno se da cuenta cuando se equivoca, sí. Que decir, mirá, Carlito, no debe ser así, quiero que todo nos sirva una crítica a veces. Yo soy muy de hablar de ida y vuelta con los clientes y a veces les pregunto, y bueno, uno va capitalizando ideas o cosas y medio como que estamos medio en ese idioma, bueno, ¿viste? Hablando de lechonada, ¿mañana traes chancha con lechones? Sí, ya entraron hoy. En realidad, el 90% de los animales vinieron ayer por un informe climático que teníamos y hoy entraron las chanchas con cría, para no tener tanto ahora los lechones encerrados. O sea que están todos los animales encerrados. ¿Tema lechones de cuántos días? Y hay de 30, un poco menos. Ah, bueno, un lechoncito sazonado, hecho. Ya casi para el asador. Sí, me estará 8 kilos, 10. No, más. ¿Más? Más, algo más. Un 12 kilos más no pasa, 30 días, 12 kilos más no pasa. 12/14. Mañana lo vemos juntos, si querés. Mañana te lo no paso. Los pesé, digo la verdad, pero cuando los agarramos nos sorprendimos un poquito. Mira vos. Sí. No, nos alegramos mucho. Sí. ¿Cómo se va a vender eso? No, la chancha con el lechón. Es un combo que la chancha va con el lechón ponele como se dice por muerto, vamos a decir así. Va todo junto. Va todo. La otra vuelta se pagó un montón la chancha con 12 lechones. Sí, 12 mirá, lechones. Se pagó un montón, depende de qué punto lo vea, porque si aquel que adquiere, lleva, ponele, no sé, vamos a hablar de 7 lechones, por decir un número, 3 machos y 4 hembras o viceversa, y lo divide, está ahí. Va sin base, es de acuerdo a lo que sea el día del remate, ¿viste? Nosotros somos muy transparentes en eso y ágil, no trabajamos el remate en eso porque tenemos obligación de venta y obligación de cuidar los clientes, porque atrás de los animales que ingresaron a Saladillo hoy, ya la cabaña tiene otra remanencia de animales que van a ocupar los chiqueros, entonces no podemos, ¿viste?, poner trabas, tenemos que seguir. Hay una característica de
está viendo los últimos remates que yo he visto de ustedes. Muy bien paga las hembras. Está más buscada si decís con él. Es más fácil rematarla porque lo veo que el reproductor. Lo que pasa que es algo lógico, porque aquel que compra un macho, atrás de ese macho van 15 hembras. Entonces, o el que quiere agrandar o renovar, siempre son más las que se venden las hembras. Siempre, por una cuestión de que así sea. Fíjate que un macho que lo hacen operativamente cuidando bien, te trabaja en 2 hembras por día. Entonces, ahí tenés lo que la demanda de la hembra, ¿no es cierto? ¿Mañana que va a haber todo blanco? Más blanco, pero no, hay un surtido. Ah, un surtido. Sí, sí. Nosotros vamos tratando de hacer una producción de acuerdo al mercado Lapida, y hoy el porcentaje alto está en el blanco. Entonces, bueno, nos vamos, porque si yo te traigo lo que el mercado nos pide, lo tengo que llevar para mi casa. Pero un duro, por ejemplo, para un cruza, para una lechonada, ¿no es mejor lechón? Toda la base va de acuerdo a las madres que vos tengas. Ah. El duro nosotros lo estamos usando en el triple cruce en la terminación. Por eso te digo. Sí, ahí está andando bien, pero todo apunta al blanco. Si vos en el circuito sacás el blanco, se complica. Porque tenés un lechón duro de pelar, porque es manto negro, porque el blanco le va a dar número de lechones y un poquito más de conversión. Hay gente que dice, porque meto blanco lo saco. No, es una semana antes que lo sacás. Pero cuando vos tenés 500 lechones comiendo, una semana significa mucha plata. Muchísimo. Esos 5... 2 días es mucho. Claro, esos 5 o 7 días antes es mucho. Bueno, de acuerdo a las instalaciones que uno tenga, lo que tiene, el blanco cruzado con un manto negro, lo puedes tener en cualquier lado. El blanco puro ya no es tan así. Ya requiere un poquito más de reparo, de sombra en verano. O sea... de acuerdo a las instalaciones de cada uno, lo que le sirve. Pues depende de lo que tenga como instalación. Perdóname, yo digo que todos los sistemas andan. Cada uno lo adaptamos a lo que tenemos tranquera adentro. Claro. Todos sirven. Eso lo sabes vos, el que va a comprar. No, pero todos. Eso lo sabes vos, el que va a comprar. Los creadores también lo saben, porque ellos son los que van para adelante o para atrás. Y a nosotros nos sirva que nos compre un productor y él le ande bien, porque si no estamos fracasando. Más allá de los criadores, Carlito, la gente suelta, anda comprando chanchos. A ver, yo te digo, un chacarero quiere tener una madre con 3, 4 madres, ¿están comprando? Sí, están comprando. Ah, ese sí, es el que me interesaba. Estos meses pasados me llamó la atención la cantidad de machos que vendimos en la cabaña. Porque normalmente nos dedicamos más a los remates, si bien tenemos ventas permanentes, pero... estos 2 meses atrás fue muchísimo la reposición de macho que hubo. Te diría, como tengo que hablar 2-3 años para atrás, sí, no tener ventas como tuvimos este último tiempo. Muy bien. No sé en qué se habrá dado, pero se repuso mucho macho. Mirá vos. Sí. Muy bien. ¿Estará la gente convencida de que sin genética no se puede trabajar? No, por ahí, viste, hay periodos que no lo hacen y después lo tenés que hacer obligado y aparece todo junto. Carlito, vos sabés que hoy es que se deficiente. Vamos a hablar clarito. Hoy sin genética no puede ser ni ganadería, ni equinos, ni no puede hacer nada, menos cerdo. El sistema te va llevando. Yo voy a decir, le gano un chancho una buena genética, me da 12 lechones, y una genética medio pelo me da 8, es mucha diferencia. No, seguro. Pero bueno, viste, hay momentos que es más fácil y momentos que no tanto. Hoy ya te digo, no está todo lo bien que ni está el cerdo, pero se está moviendo. Sí, sea optimista. Sí. Mañana a las 11, entonces. Mañana a las 11 los esperamos, si Dios quiere. Ahí vamos a estar. ¿Paula va? Sí, Paula ya está acá. Le voy a dar la regalada a la lapicera. Que le regalé a la lapicera. ¿Cómo le gusta la lapicera? Y alguien se tiene que colgar de esa parte, ¿viste? Sí, siempre vos. ¿Y después le va a tocar a Bruno? Ah, pero Bruno tranquilo, ya. Ya está haciendo sus armas, Bruno. Nosotros tenemos que ir a la cancha de Boca primero antes de la reparte ya. A la cancha de Boca con Bruno. Va a la cancha de Boca, se emociona. Sí, nos vamos. Carlito, gracias por haber venido, gracias por visitarnos, gracias por los vinos. No, de nada. Gracias a ustedes, gracias por el espacio que nos dan. Y quiero mandarle un fuerte saludo a la familia Napoli por lo que ha pasado, que todos sabemos. Bueno. Y la vida, lamentablemente, debe continuar. Sí. Lamentablemente, justamente hablamos fuera de cámara la congoja de José Luis, que inclusive si lo invitamos no pudo venir. Y bueno, desde acá un fuerte abrazo y bueno. Sí. Seguramente mañana va a ser un día muy especial, ¿no? Porque sin el Puncho siempre nos ha acompañado, y es más, no solo que nos acompañaba, que siempre nos compraba, pero bueno, nos va a estar acompañando desde otro lugar. Por supuesto. Carlito, muchas gracias. No, gracias a usted. Bruno,
loco, por boca. No le dé bolilla que llevo, así, así, así. Ahí está. Bien. ¿Eh? Arriba de boca. ¿Eh? Nos vemos mañana a las 11. Allá estamos. Muy bien. Pausa, Raúl, ya volvemos.